Bien, ya estamos aquí en live en Facebook y aquí dentro de nuestro grupo de café virtual en el Zoom. Bienvenidas a todas las que estáis aquí junto a mí y a las que estáis en el Facebook. Y bueno, si estás viendo esto en YouTube, cuando esté subido, pues igualmente bienvenida a este espacio y espero que estéis teniendo un bonito mes de agosto, disfrutando de las vacaciones y expandiendo vuestra conciencia. Y el tema de hoy que vamos a hablar es qué necesito en mi vida para alcanzar el éxito. Así que te invito primero a cerrar los ojos, vamos a abrir este espacio y vamos a respirar profundamente. Y vamos a hacernos conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra respiración, también de nuestros pensamientos. Y ahora pregúntate, ¿qué es lo que yo necesito para alcanzar el éxito? A ver qué te cuenta tu mente que necesitas para alcanzar el éxito. Y después, cuando tengas la respuesta, respira profundamente y vuelve aquí con la intención de aprender hoy sobre el éxito y sobre lo que necesitas para que el éxito aparezca en tu vida. Y es que, wow, ¿qué es el ser humano, no? El ser humano parece ser que la única meta que tiene muchas veces desde la mente es éxito, 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 éxito. Y estaba hoy buscando en internet qué significa éxito, qué es para la Real Academia éxito. Y decía, el éxito es cuando algo que estás llevando a cabo llega a buen puerto y te sientes feliz. Y decía, oh, wow, están conectando el tema del éxito con llegar a buen puerto y con sentirte feliz. Pero luego yo estaba ahí como reflexionando y digo, bueno, pero ¿cuántas veces llegamos al lugar donde en nuestra mente queríamos estar y no nos sentimos felices? Por lo cual, cuando estaba ahí discerniendo y haciéndome esa reflexión, decía, creo que llegar a ese puerto donde queríamos estar, pues va a ser que eso no es correcto, eso no es éxito. Lo de sentirse feliz creo que está mucho más acertado, pero no solo sentirse feliz cuando llegas a buen puerto, sino sentirse feliz en el momento presente, ¿no? Y claro, estaba yo ahí, seguía pensando y pensando y haciéndome preguntas interiores, bueno. Entonces, si éxito, si tú llegas una vez a la meta que tú estabas deseando y no te sientes feliz, significa que si tú estás poniendo en tu vida el foco en esa meta y eso te va a hacer feliz, realmente, y cuando llegas allí no te sientes feliz, realmente el éxito enfocado en el futuro es una ilusión. Es una ilusión. Como lo es el futuro, porque no sabemos lo que va a pasar, porque el futuro ahora mismo no existe, por lo cual también es una ilusión. Igual que el pasado ahora mismo tampoco existe. Es también totalmente una ilusión que tomamos como verdad y como real porque la sentimos en nuestro cuerpo. Pero realmente, entonces, si poner éxito en el futuro es una ilusión y el éxito del pasado, como quien dice, también es una ilusión porque el pasado ya no existe. ¿Dónde podemos encontrar el éxito y lo que dicen esa felicidad? Pues
aquí en el presente, digo yo. Estando aquí en el presente, aquí y ahora. Y es que además, esto es importante porque cuando nosotros llegamos a una meta a la que queríamos alcanzar, y tú pensabas que cuando alcanzarías eso te ibas a sentir feliz y luego no te sientes feliz, eso frustra, frustra mucho. Y es este mismo tema de cuando salga de mi trabajo y esté haciendo lo que me gusta, me sentiré feliz. Cuando deje mi matrimonio y encuentre otra persona que esté acorde a lo que yo ahora pienso, me sentiré feliz. Y luego encuentras a esa persona, tienes el nuevo trabajo, te dedicas a lo que te apasiona y no hay felicidad. No hay felicidad. Porque lo que te daba esa felicidad no es alcanzar la meta. Y seguía yo preguntándome, bueno, entonces, ¿qué te da esa felicidad, ¿no? Que dice la Real Academia de que el éxito te da felicidad. Decía, bueno, pues entonces lo que me daría felicidad sería realmente mi estado emocional. ¿Cómo me hace sentir el estar aquí y ahora frente a lo que estoy transitando? Y no tanto el enfocar esa felicidad en algo exterior material. Porque cuando enfocamos el éxito en algo exterior, o sea, en esa meta, en alcanzar esa meta, si la alcanzamos, puede que nos sintamos feliz por un minuto, por un día, por 2 horas, pero luego te pones otra meta y ya estás otra vez como alargando y enfocándote otra vez en el futuro, pero ahora no sientes esa felicidad. Y si no la alcanzas, no te sientes feliz. No te sientes que has alcanzado ese éxito. Entonces la felicidad y ese éxito tiene que estar en nuestro interior, en cómo nos sentimos aquí y ahora, y no en el pasado ni no en el futuro, sino aquí y ahora. Y volviendo al ser humano, ¿no? El ser humano tiene siempre todas esas metas, todos esos proyectos, todo, también el tema de la misión de vida, ¿no? Que parece como que si no alcanzamos nuestra misión de vida, no somos exitosos en la vida. Pero es que cuando yo me pongo a pensar en qué es el éxito, si el éxito del futuro no existe, es toda una ilusión, el éxito en el pasado tampoco existe, es otra ilusión, porque cuánta gente ha tenido éxito en el pasado y ahora nadie se acuerda de ellos. O sea, ¿de qué sirvió ese éxito? Al final, el éxito es un estado mental que te hace sentirte feliz aquí y ahora, en este momento. Y el sentirte exitoso aquí y ahora, en este momento, va a hacer que se cree una proyección hacia tu exterior que te haga atraer, pues, la manifestación de ese éxito interior en el exterior. Pero tu mente no está enfocada en conseguir un éxito exterior, sino que está enfocada en conseguir sentirse exitoso y feliz aquí y ahora. Y cuando ese estado está presente en este momento, entonces es cuando ¡vum!, se proyecta al futuro. Y es que estaba yo pensando, bueno, para bajar todo esto a tierra, ¿no? Para empezar a sentirme yo exitoso, exitosa en este momento presente, para sentirme conectada con esa felicidad, porque además, ¿qué es la quinta dimensión? Es ese cambio de conciencia, es ese sentimiento de estar conectado diariamente con esa felicidad, con ese sentimiento de fraternidad, de amor, de expansión,
Entonces, si yo quiero sentirme aquí y ahora diariamente exitoso y feliz con lo que estoy haciendo, sin unir eso a un resultado, ¿qué sería lo que yo tendría que hacer? ¿Qué sería lo que yo tendría que hacer para poder sentir ese éxito aquí y ahora diariamente? Para vivir una experiencia de vida donde yo pueda decir, toda mi vida fue un éxito. Toda mi vida sentí una felicidad equilibrada, ¿no? Porque ya sabemos que vivimos en la tercera dimensión y que vamos a estar siempre viviendo estas dos polaridades, pero vamos a decir equilibrada. Y al final, ¿qué es eso de sentir una felicidad equilibrada? Es como encontrarle el propósito a todo. Entonces ahí vives una felicidad equilibrada, cuando tú encuentras el propósito de lo que estás viviendo. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué será lo que se necesita para conseguir que en este momento de mi vida yo me sienta exitoso o exitosa? Y lo primero que me salía es perseverancia. Perseverancia en un sueño, en que si yo sé que mi vida tiene ese propósito, perseverancia en diariamente sentir que estoy dando pasos alineados para conseguir un propósito. Mi propósito es sentirme exitoso. Si, por ejemplo, tú quieres cambiar de trabajo y estás haciendo algo que no te apasiona, primero le buscas el propósito a lo que no te gusta, porque por algo es que eso está en tu vida. Y segundo, comienzas diariamente perseverando, enfocándote en algo que es tu sueño. Y diariamente utilizas mínimo 15, 20 minutos a enfocarte en eso que a ti te gustaría crear, que está equilibrado con tu sueño, con lo que tu alma te dice. Y teniendo esa perseverancia de poner tu foco en lo que te apasiona aquí y ahora, creas un sentimiento de éxito en este momento. Porque si te enfocas en que estás haciendo algo que no te gusta y te enfocas en que tu sueño todavía no ha aparecido, que sí, que tienes ahí una meta en el futuro, pero ahora mismo esa meta no está aquí. Entonces te vas a sentir en frustración, te vas a agobiar, vas a empezar a criticar y a negar el trabajo en el que estás. Por eso la perseverancia en sentir y en hacer ahora mismo algo que está alineado con lo que realmente siente tu alma, tener esa perseverancia diariamente de sentir que haces algo alineado, te ayuda a sentir éxito en este momento. Te ayuda a sentir esa pequeña chispa de felicidad. Y proyecta al futuro que esa meta se materialice. Y cuando la consigas, mirarás atrás y dirás, wow, ha merecido la pena. Ahora, unirás todo el sentimiento de éxito de todo el viaje recorrido a la meta. Y no será como que llegas a la meta y dices, pues es que no la he disfrutado, pues me he perdido estos momentos. Pues fíjate, porque al final este camino hasta aquí, pues tampoco he hecho tal aprendizaje, ¿no? Y te habías perdido todo el camino. ¿Por qué? Porque no pusiste el foco en sentirte exitoso, exitosa, aquí y ahora. Y esto es muy importante porque simplemente es un cambio de percepción.
Si tú te enfocas en que el éxito está en cada pasito que estás dando aquí y ahora, antes de que la meta se materialice, en el momento en el que la meta se materialice, ¡wow! Lo vivirás como con orgullo, con pasión, con disfrute, con ¡wow! Mira lo que he hecho. Pero si la meta se materializa y no has disfrutado de todo el proceso, vas a llegar a ese momento y ¡pum! Olvidado, a lo siguiente. Y te pasas la vida consiguiendo cosas, pero sin haber disfrutado el momento. Esa es una de las primeras cosas que necesitas para alcanzar ese éxito. Porque el éxito es ese estado interior. Es un estado interior de plenitud, ¿no? De decir, wow, sí, esto ha merecido la pena. Wow, sí, esto es genial. Esto... Y eso no hay que sentirlo solo una vez, hay que sentirlo diariamente. Decir, wow, mi experiencia es exitosa, mi experiencia de vida está siendo un éxito. ¿Por qué? Porque estoy viendo el propósito de lo que estoy viviendo, porque estoy disfrutándolo, porque estoy viviendo esta vida con pasión. ¿Y por qué no traer esa pasión que queremos ponerle a la meta esa que está en el futuro, que no existe porque es futuro y es ilusión, traerlo aquí y a la hora? Otra de las cosas para sentirse exitoso en el aquí y en el ahora, para vivir el éxito en tu vida, es hacerse amigo, amiga de la incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, pues porque por eso mismo, porque el futuro es ilusión, porque no sabemos qué va a pasar, porque no podemos de ninguna manera coger las riendas de algo que no sabemos si va a suceder así o no. Eso es control. Querer que las cosas sucedan como nosotros queremos. Y al final, cuando no suceden como nosotros queremos, cuando llegamos a la meta pero no llegamos por el camino que nosotros queríamos, no ha merecido la pena. Y terminas no sintiéndote exitoso, con éxito, feliz. Porque lo que viene es la frustración, lo que viene es que no te sientes que tus expectativas hayan llegado a lo que tú deseabas, pero si tú lo que haces es abrazar esa incertidumbre, soltar ese control y decir, yo tengo esta meta, pero yo voy a disfrutar el momento, no sé cómo voy a llegar allí, pero voy a abrazar las posibilidades que lleguen a mí. Entonces vas a poder conectarte con ese sentimiento de éxito. Otra de las cosas que nos ayudan a alcanzar esa plenitud y ese éxito interior en el momento presente es dar esos pasos alineados y continuos, tener una continuidad. Ya te decía al principio, tener esa perseverancia en tu sueño. Sí, yo tengo mi sueño, yo no lo cambio cada 5 minutos, tengo ese sueño allí. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora aquí qué? ¿Qué tengo que hacer? Dar pasos alineados y continuos y que aporten a tu vida esa chispa, ese disfrute, esa pasión. Porque cuando llenamos nuestra vida con pasión, con cosas que nos hacen sentirnos plenos y que nos hacen disfrutar, voy a mirar atrás y voy a decir, wow, el 2020 estuvo genial, hice un montón de cosas que disfruté. En vez de decir, wow, fíjate el 2020, fíjate hubo una pandemia, me quedé sin trabajo, tal. Pero si tú ves el propósito de todo eso, lo ves con otros ojos, lo ves con los ojos del aprendizaje y dices, en vez de mirar lo negativo, lo veo todo como un aprendizaje y encima comienzo a dar pasos alineados y empiezo a hacer cosas que me apasionan, es decir, estoy en casa. Y en vez de estar preocupado por lo que va a pasar mañana, cuando voy a volver al trabajo y no sé qué va a pasar y tal, lo que hago es, bueno, estoy en casa, disfruto de este momento de trabajo en casa.
lo disfruto, lo comparto con mis hijos, lo comparto con mi marido, con mi pareja, con mi familia. Salgo a la naturaleza. Luego vas a mirar atrás y no te vas a acordar del problema que hubo, te vas a acordar de lo bueno. Y al final, lo que consiste cuando tú miras atrás, o cuando yo miro ahora atrás, por ejemplo, y miro toda mi juventud y miro todo lo que he vivido anteriormente y digo, no me acuerdo o intento no acordarme de lo malo. Claro que hay cosas malas, pero si yo lo miro y digo, wow, todo fue un aprendizaje. Aquello que me pasó fue un aprendizaje y ahora puedo decir que gracias a eso estoy aquí. Y me siento exitosa por haber salido fortalecida de aquel aprendizaje. Y entonces lo ves con otros ojos. A mí me pasaba mucho que cuando tenía 23, 24 años, había terminado la carrera, pero yo no sabía qué quería hacer con mi futuro. Y veía gente de mi edad que tenían carreras súper prometedoras y que estaban dedicándose a lo que les apasionaba. Y yo me sentía como, ¿y yo qué? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es no sé qué? Y bueno, me puse a buscar mi pasión, me puse a viajar por el mundo, a tener experiencias haciendo trabajos que para una carrera que yo tenía, para un máster que yo tenía y para todo eso, pues dirías, pues Magda, pues podrías estar haciendo otra cosa. Pero yo buscaba mi pasión aprendiendo a hacer otras cosas. Y ahora, cuando lo miro desde aquí, estoy súper agradecida de que decidí en aquel momento disfrutar, en vez de estar enfocándome en que, guau, no he hecho, no estoy haciendo nada, fíjate, otros están haciendo esto, decidí disfrutar esas experiencias. Y ahora lo veo así y digo, wow, gracias que decidí tomar esas experiencias con ese aprendizaje y ahora puedo decir, wow, mira, viví en Estados Unidos, viví en UK, viví en un montón de ciudades grandes que dices, wow. Y ahora estoy también viviendo en otro país diferente. O sea, he vivido en más de 4 países en menos de 30 años. No, tengo ya más de 30 años. Pero quiero decir, desde que he empezado a viajar, ¿no? Y que no viajaba con 3 años. Pero bueno, a lo que me refiero es que en vez de enfocarme en aquello que yo no estaba consiguiendo, me enfocaba en el éxito de aquí y ahora. Otra gente no ha viajado y yo sí. Así que dar pasos alineados y continuos que te ayuden a sentirte que aquí y ahora estás avanzando de alguna forma. Yo no sabía hacia dónde estaba avanzando de alguna forma en aquel momento, pero estaba disfrutando esos viajes. Estaba disfrutando vivir en Nueva York. Estaba muchísimo, además. Estaba disfrutando muchísimo vivir en Londres. Estuve disfrutando mucho viviendo en Madrid. Eran pasos alineados que no sabía hacia dónde me iban a llevar, pero que hoy puedo ver y decir, sí, gracias que no me enfoqué en lo que no había conseguido, como otros que estaban ya consiguiendo unos éxitos increíbles. A mí lo que me dieron esos viajes fue otra cosa, fue conocimiento y sabiduría. Y idiomas. Y gente que conocí. Experiencias. ¿Vale? Entonces, perseverancia en tu sueño. Cada día hacer cosas que te alineen con ese sueño, que te hagan sentir ese disfrute y esa pasión. Hacerte amigo de la incertidumbre, porque así sueltas el control y dejas que la magia y las posibilidades se abran ante ti. Dar pasos alineados y continuos con lo que tu alma desea, aunque no sepas hacia dónde vas a ir. Pero disfruta esos pasos alineados que estás haciendo. Da pasos alineados que te llenen, que te hagan sentir viva. No te compares con los demás. Da igual lo que hagan los demás.
tiene que ser valioso para ti. Si para ti te sirve y para ti te llena lo que estás haciendo, da igual lo que hagan los demás. Es tu experiencia. Y lo que vale es que tú te sientas con éxito aquí y ahora. Otra de las cosas que necesitamos para sentirnos exitosos en este momento, aquí y ahora, y sentirnos feliz, y sentir esa pasión, y sentir que tiene sentido lo que estamos viviendo, es trabajar la mentalidad. Trabajar la mentalidad. El mundo cambia. Y estamos cambiando tan rápidamente que nuestra mentalidad tiene que cambiar a la vez que el mundo. Tiene que ir rápido, rápido. O sea, mirar internet va brutal. Una rapidez que cualquiera lo coge. O sea, mira a los niños que vienen ahora por detrás. Esos niños ya nacen sabiendo que si haces esto en el teléfono, te sale otra pantalla. No hemos tenido que enseñarles. Ya nacen con eso integrado. Entonces, trabajar la mentalidad. ¿Por qué? Porque, sobre todo, tenemos unas generaciones, y yo me incluyo, o sea, de los 30 para arriba, son generaciones que han vivido el cambio. Son generaciones que han vivido lo que era la sociedad antigua, no digital, y ahora de repente se ven enfrentados a una sociedad súper digital. ¿Y qué pasa? Que nos resistimos. Que nos resistimos mentalmente a ese cambio. ¿Por qué? Porque nos da miedo salir de la zona de confort. Es normal. El ser humano no quiere salir de su zona de confort. Ahí se siente a gusto, su ego se siente a gusto en esa zona de confort. Pero diariamente tenemos que trabajar esa mentalidad. ¿Cómo? Con afirmaciones, con cursos, con viendo vídeos inspiracionales, haciéndote preguntas existenciales, reflexionando, escribiendo, o sea, meditando. Hay mil y una formas de trabajar la mentalidad. Para mí, yo con la que más lo trabajo son con los registros akáshicos. Porque los registros akáshicos me muestran el propósito de mi existencia. Entonces, así yo puedo elevar diariamente mi mentalidad. Cuando yo veo el propósito de lo que estoy viviendo, es como una apertura de ojos. Pero hay mil y una formas de trabajar la mentalidad. Y hay que trabajarla porque el mundo cambia. Porque no hay nada constante. Lo único constante en esta vida es el cambio. Entonces, si tú no cambias a la vez que la sociedad está cambiando, no te vas a sentir exitosa. Pero si tú cambias a la vez que la sociedad está cambiando, vas a ser más exitoso y te vas a sentir mejor que una persona joven que esté alcanzando sus éxitos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener la sabiduría de los años, que los años te han dado y las experiencias te han dado, más la sabiduría que la gente joven ya tiene. Por eso a mí no me sirve esto de que, ay, yo ya soy muy mayor para aprender iPhone, ay, yo ya soy muy mayor para meditar o para implementar cambios o para utilizar el Dropbox o lo que sea. No, o para enviar un email. Uf, no, eso ya no te digo, yo me quedo en las cartas. No, aprovecha, además tienes una ventaja, tienes la experiencia, la sabiduría de la experiencia, más la nueva sabiduría que se crea diariamente. O sea, imagínate un banquero que toda su vida ha trabajado en la bolsa y que ahora tiene 50 años y ahora llegan las criptomonedas y dice, no, no, yo esto de las criptomonedas, uf, olvídate. Ya, pero es que igual, y ya hay muchas noticias en los medios que quieren hacer el dinero digital. O sea, imagínate, te plantas con 55 años y tú que has sido banquero toda tu vida, te llega una moneda digital que no tienes ni idea.
¿no? Tenemos que actualizarnos, tenemos que actualizar esa mente, ese conocimiento, tenemos que saber lo nuevo que llega, tenemos que implementar lo nuevo en nuestra vida, porque así nos sentiremos alineados, alineados primero con nosotros mismos y alineados también con la sociedad en sí, y seremos capaces de ver los dos lados, seremos capaces de no ver. Recordar que siempre estamos en esta polaridad, ¿no? Positivo y negativo. Blanco y negro, convergente y divergente. Si nosotros no vamos a la velocidad de la sociedad, vamos a ver esta sociedad en la forma divergente, vamos a ver lo malo, vamos a estar criticando, juzgando la nueva sociedad, todo lo nuevo que viene, las nuevas implementaciones, las tecnologías. Vamos a estar juzgando a la gente joven. No. Avanza, actualiza tu mentalidad para que tú, aparte de sentirte bien, puedas estar al mismo nivel que todo va tan rápido. Puedas estar a ese nivel y puedas sentirte que formas parte de una sociedad, que estás integrado. Yo simplemente no quiero pensar, porque digo, ¿cómo va a ser? Al principio, ¿no? Cuando llegaron todas estas cosas de los teléfonos tan digitales y tan no sé qué, yo veía a mis sobrinos, ahí va ahora con el TikTok y el no sé qué, bueno, pues me hice TikTok para ver cómo funciona eso, porque si mi sobrina de 5 años o de 7, no, ya tiene 7, de 7 años está utilizando TikTok, yo tengo que saber cómo funciona eso. No puede ser que yo que ya estoy en mis 30 no sepa cómo funciona eso. Hay que saber cómo funciona todo. No significa que tengas que ser un experto, pero abrirte, ampliar tu mentalidad, quitar esos techos de mente cerrada y dar pasos adelante y visualizarte que vas al ritmo de la sociedad. Porque eso te va a expandir tu mente, te va a hacer crecer, te va a hacer ver la vida desde otro punto de vista. Además desde el disfrute, porque ahora viene mi sobrino y me dice, ¿vamos a hacer un vídeo en TikTok? Claro que sí, vamos a hacer un vídeo en TikTok. En vez de decir, ah, no, 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 yo no entiendo esas cosas, eso no es para mí. Lo pongo con ejemplitos muy simples para que se entienda, pero esto se puede polarizar a cosas muchísimo más grandes, ¿vale? Entonces, la mentalidad es súper importante. Hay que aprender a salir de esa zona de confort. Hay que aprender a salir de esa zona de confort, porque es que la sociedad te va a sacar de ahí, te va a sacar de tu zona de confort, porque todo va muy rápido, todo va muy, muy, muy rápido. Bien, otra de las cosas que yo utilizo, además para sentirme exitosa y para estar siempre en continuo aprendizaje, es aprender. Aprender de todo. Invertir en tu aprendizaje. Que no haya un día que no hagas algo por expandir tu mente y por aprender. Ya sea que inviertas en un curso o que veas un vídeo en YouTube o que hagas lo que estés haciendo. Pero aprender, invertir en ti. Porque el aprendizaje, primero, te mantiene la mente joven. Te abre a nuevas cosas, a nuevas posibilidades y te hace crecer a todos los niveles. Da igual que ya estés certificado en esto, certificado en lo otro, que hayas hecho un curso de no sé qué, de no sé cuánto, pues apúntate a otro más. Y esto no significa que sea una excusa, ¿no?, para no salir y mostrarte, porque muchas personas dicen, ah, no, no, me falta un curso más antes de... No, siempre hay cosas que podemos compartir con el mundo. Y tu mensaje de hoy será diferente al de mañana, porque en el camino has integrado y has aprendido algo más. Pero siempre hay gente que necesita tu mensaje aquí y ahora, en este momento. Por lo cual, no esperes a tener más cursos para
lanzar tu mensaje, pero sí mantente siempre en continuo aprendizaje. Porque ese continuo aprendizaje te va a estar actualizando, además, o sea, fíjate, el aprendizaje este ya te actualiza mentalmente, además, y te va a mantener joven, porque no hay otra cosa que mantenga más joven que el estar aprendiendo continuamente. Es como sentir el éxito diariamente en tu vida, ¿vale? Otra de las cosas para sentirse que alcanzas el éxito, para sentir el éxito en tu vida, es tener una persona que te guíe. ¿Por qué? Bueno, ¿qué os decía yo antes? Que hay que actualizar esa mentalidad. ¿Por qué hay que actualizar esa mentalidad? Porque hay programas, hay creencias que no nos dejan salir de esa zona de confort. Un guía, un mentor, una persona que te dé información de cómo funciona la mente y que te ayude a entender tus situaciones, que te dé luz y claridad a las experiencias que tú estás viviendo, te ayuda a actualizar esa mentalidad, te ayuda a crecer. Por eso todas las personas exitosas, todas las personas que alcanzan esas metas en su vida que se habían propuesto y que encima se sienten exitosas diariamente y pueden mirar atrás y decir, wow, ha merecido la pena todo esto vivido, tienen un mentor, tienen una guía, tienen a alguien que les acompaña en su caminar. Y si no solo uno, dos, tres, cuatro, los que sean. Ya sea un mentor a través de un vídeo, a través de un libro, será porque hagas una mentoría, un coaching, un curso de expandir tu mentalidad, porque vayas a un terapeuta, porque estés siguiendo las pautas de un médico, lo que sea, pero siempre alguien que te guíe, que te ayude a ver la experiencia que estás viviendo desde un entendimiento profundo. Porque cuando tú le ves el propósito a lo que estás viviendo, empiezas a sentirte pleno, empiezas a sentirte en calma, empiezas a sentirte que estás aquí y ahora. Y al sentir y al entender el propósito de esa experiencia, puedes empezar a sentirte feliz. Pero si te mantienes así, atado a ese pasado, a aquella situación, a no querer ver lo que va a venir, en el miedo, en la angustia, es posible que te sientas exitoso. Puede ser que trabajes muy duro, con muchísimo estrés y metiendo muchísimas horas y alcances esa meta que tú quieres, pero vas a mirar atrás, te vas a sentir infeliz. Y no va a haber merecido la pena todo el trabajo realizado para haber alcanzado esa meta. Por eso hay muchísima gente que llegan al final, que llegaron a la superposición, que crearon su superempresa, que ganaron millones, pero se sienten vacíos porque se olvidaron del camino, se olvidaron de que el éxito no es alcanzar esa meta, sino sentirse exitoso aquí y ahora en toda la experiencia que estás viviendo. Por eso tener ese guía, ese mentor que te ayude a ver ese propósito aquí y ahora es súper, súper importante. Y luego, lo último, una de las últimas cosas que necesitas para sentir ese éxito aquí y ahora es tener un referente. ¿Por qué? Porque el ser humano ya de por sí duda de sí mismo. Dudamos, siempre dudamos. ¿Por qué? Porque son esos errores de percepción, son esos miedos, son esas inseguridades, es esa tercera dimensión divergente, dual, que nos hace estar siempre viendo, sintiendo esas frecuencias, ¿no? Entonces, si tú tienes un referente que ya ha alcanzado lo que tú quieres alcanzar, que ya se siente como a ti te gustaría sentirte, que ya está en la posición que a ti te gustaría, sabes que si él lo ha conseguido, si ella lo ha conseguido, tú también lo puedes conseguir. Entonces, modela a esa persona.
Y es que el ser humano tiene esas neuronas espejo por las cuales es capaz de imitar lo que hace la persona que tiene enfrente, y si no, mirar a los niños, los bebés. Los bebés ya de pequeños hacen gestos que hacen sus padres y dicen, ay madre mía, este gesto es de su padre o este gesto es de su madre. ¿Por qué? Porque tienen esas neuronas espejo donde modelan a la persona que ven. Entonces, si tú te quieres, quieres llegar a una meta, estás dando esos pasos alineados, estás aprendiendo, actualizando tu mentalidad, tienes a un guía, un maestro, alguien que te está apoyando en tu camino, te has hecho amigo de la incertidumbre y encima ya tienes la seguridad de que hay alguien que ha conseguido eso que tú quieres conseguir y empiezas a modelar a esa persona, bueno, es que vas a llegar a conseguir esa meta porque lo vas a conseguir, porque sabes que esa persona la ha conseguido y que tú también puedes conseguirlo. Y vas a mirar atrás y vas a decir, wow, ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Y todo lo que te estoy diciendo se resume en el lenguaje de los números cuando yo miro el lenguaje, el número que tiene la palabra éxito. La palabra éxito tiene un número 76. Y una lupa 9196. ¿Esto qué significa? Os dije en otros cafés virtuales que el lenguaje del universo es a través de los números. Y las palabras tienen números también. Cuando yo miro que el éxito significa un 76, significa que es el origen conectado a todas las posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Ver lo divino, ver la esencia en todas las posibilidades que existen. Ver el significado de todo lo que me está sucediendo. ¿Y qué es ese 9196? El propósito, encontrarle el propósito en este plano físico y ver el propósito de todas esas posibilidades que me están llegando. Exactamente es sentir éxito, ser exitoso significa ver el propósito de este plano, ver el propósito divino del origen en cada experiencia que vivimos. Ahí es cuando nos sentimos exitosos. Ahí es cuando tú llegas a la meta, puedes mirar atrás y decir, ha merecido la pena. Cuando ves el propósito de toda la experiencia. Cuando entiendes que todo lo vivido ha tenido un porqué y te ha hecho más sabio. Imaginaros qué increíble esto. Y es que cuando hacemos conciencia de que al final ser exitoso significa sentirnos aquí y ahora con esa plenitud y con ese entendimiento de lo que yo estoy viviendo es lo correcto para mi sabiduría, para mi aprendizaje y que además me está ayudando porque yo estoy segura que estoy dando esos pasos alineados, porque yo me estoy actualizando, porque yo tengo un mentor, porque tengo esa guía. Cuando llegues a esa meta, vas a mirar hacia atrás y toda tu vida se va a sentir como un éxito. Ahí es cuando vas a decir, he alcanzado el éxito en mi vida, he tenido una vida exitosa. Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos comenzar además a simplificar nuestra vida. Hacerla mucho más simple. Ya no vives la vida con ese estrés de tengo que conseguir esa meta, tengo que hacer esto. No, porque sueltas el control, te dejas fluir. Comienzas a conectarte con ese sentimiento de voy a cuidarme, voy a amarme, voy a sentirme bien aquí y ahora. El comenzar a cuidarte, a simplificar tu vida, a estar más alineado contigo, a buscar ¿cuál es esa llamada interior?
te lleva a sentir ese éxito en este momento, aquí y ahora. Ahí es cuando vas a empezar a hacer ese paso alineado, es decir, ¿sabes qué? Voy a salir de mi zona de confort. Sí, porque sé que como yo ahora mismo me siento exitoso, exitosa, como yo ahora mismo me siento feliz, yo sé que lo que el universo me va a traer va a ser todavía más bendiciones. Y va a ser todavía más éxito en mi vida. Porque yo ya me siento así, aquí y ahora. Y además tengo las pautas que me ayudan a que yo pueda sentir ese éxito aquí y ahora. Porque yo ya estoy siendo perseverante en mi sueño. Porque yo ya me he hecho amiga de la incertidumbre. Porque he soltado ese control. Porque estoy dando pasos alineados. Porque trabajo mi mentalidad diariamente. Porque me actualizo, me formo, aprendo cosas. Porque tengo una guía que me ayuda a entender el propósito. Porque modelo a alguien que ya ha conseguido lo que esa persona conseguía. Cuando yo implemento todo eso y empiezo a sentirme aquí y ahora exitosa, no hay nada que temer. Empiezas a vibrar en la vibración del universo y el éxito está asegurado. Vas a llegar a la meta que deseabas sin darte cuenta y además vas a mirar atrás y vas a decir, wow, ha merecido la pena. Y ahora yo te invito a que te preguntes, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Cuál es esa meta que yo anhelo? Y pregúntate, si yo ahora mismo consiguiese esa meta, miraría hacia atrás y estaría pensando, ¿ha merecido la pena? ¿O miraría hacia atrás y pensaría, madre mía, no sé, ha sido muy duro, no lo volvería a repetir? Observa. Pregúntatelo, reflexiona sobre eso. Porque entonces, si es que no has disfrutado ese camino, significa que has alcanzado esa meta con, ¿cómo decirte? Como ahí, como con esa energía densa, como, sí, lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir, pero realmente tu cuerpo te pedía otra cosa. Pero si llegas a esa meta, miras hacia atrás y dices, wow, ha sido increíble, he disfrutado, he estado con pasión, me he divertido, he sentido alegría diariamente, he tenido experiencias de muchísimo aprendizaje y ahora puedo decir que han merecido la pena. Esa meta la vas a disfrutar todavía más. Así que observa en tu vida. Y si realmente te pones en ese momento y miras hacia atrás y pensarías que no lo has disfrutado, vuelve a todas estas cosas que te he dicho, a todos estos puntos que necesitas para sentirte exitoso en este momento y comienza a implementarlos. Busca a alguien que te ayude a verle el propósito de lo que estás viviendo. Busca a alguien que te ayude a ver cómo tienes que pensar para llegar ahí disfrutando. Observa qué hacen las personas que ya han llegado allí. Sal de tu zona de confort, suelta ese control. Implementa cambios. Haz diariamente algo que te haga sentirte bien y que te alinee con lo que desea tu alma. Ahí es cuando vas a mirar hacia atrás y te vas a sentir totalmente exitoso. Y ese éxito se va a presentar frente a ti. Bien, con esta reflexión te invito a que hoy pienses sobre eso y comiences a implementar cambios que te ayuden a sentir esa plenitud, esa alegría, ese disfrute en este momento aquí y ahora.
porque va a hacer lo que cambie toda tu experiencia, toda tu experiencia. Y que puedas mirar hacia atrás y veas la vida como algo maravilloso y no como algo duro, angustioso, con estrés, y que no ha merecido la pena. Y lo que queremos es que nuestra vida se llene de ese disfrute y de esa alineación. Porque hacia ahí vamos. Y porque el mundo va a cambiar muy rápidamente. Y queremos actualizarnos y queremos sentirnos bien. No queremos que esa actualización con el mundo sea pesada y sea agotante. No. Agotante. Agotadora. Madre mía, es que uno de los idiomas y ya no sé ni lo que digo. Así que, bueno, reflexiona un poquito. Te dejo toda esta semana para que tú observes tu vida. Y si quieres dejar algún comentario en la tribu alquímica contándonos lo que has descubierto, pues bienvenido y aprenderemos contigo. Te deseo una semana maravillosa, que expandas muchísimo tu conciencia, que crees mucho éxito en tu vida, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.